Y eso fue Amateur de Molotov. ¿Algún pensamiento sobre esta canción que te movió los intestinos seguramente? ¿Qué? ¿Cómo que? ¿No te los movió? Así como que te sientes como agruras como Martinoli en el partido. No, ya se murieron mis intestinos, güey. Ya están muertos. El coraje. No, tengo problemas de gastritis, colitis. Y estreñimiento. No. El coraje de las papas. En el minuto 80 y tantos, ¿verdad? Qué chorro me dio. Tengo problemas de colesterol, entre el coraje del IVA a las botanas y la selección. Me trae bueno, las Chivas, los Raiders, güey. No, güey. Ya va al baño y hace bilis. No es tu año deportivo. Pero bueno, ya continuamos con esto, y seguimos con la siguiente sección. El rey de los siete mares es Aquaman. No lo es Jack Sparrow. Aquaman tiene tiburones blancos. Jack Sparrow tiene el perla negra. Ah, claro que no, es Irene Oman y Chico Percebe. Tienen el bote invisible. Geek. Y bueno, Geek, como es el mes halloweenesco y el más divertido y más espantadizo. ¿Espantadizo? Ya te agarró el hondo, tú sí. Vamos a hablar sobre unas películas de terror, pero no cualquiera, sino las películas de terror más malas de la historia. O que nosotros recordamos. Que son como las más malas. Que la verdad es muy difícil porque muchas de terror son muy malas, como el 80, podríamos empezar con Error en Silent Hill. Error en Silent Hill. Güey, no me gustó los primeros 15 minutos, güey. Ya después ya me valió madres, güey, la película. Los 15 minutos los 15 minutos son los mejores de la película. Ya después ya. Esa memorable entrada del Conde Pátula al final de la película. No. Yo creo que iba a salir Mario Bros de esa última puerta, cabrón. No, yo dije, ahí sí salió. Creo que se me hace más mala Resident Evil, güey. No, la 1 no. ¿La 1? La 1 se me hace muy mala. No. Es que la rescata Superman y la Jovovich. La 4 y la... ¿Qué es 4 y 5? No, bueno, ya después... 4 y 5 es la 3. La 3 también es muy mala. Pero la 3 me gusta. Fíjate que a mí no. No, la 3 a mí la 2 desde Extinción, ya valió madres la franquicia. Ya. Ahí. 3, 4, 5 y después viene... Creo que la franquicia valió madres desde el primer... Desde la 1. Desde el primer minuto de la 1, güey. Bueno, me gustó mucho la familia. Eso me gustó. Y 2, Nemesis. Nemesis está bien, Híjole. Va conforme un poquito el juego. Bueno, mala. ¿Qué otra película mala podría ser? Hay una casa de cera. Y si ponen una buena para dar el contraste, una de las mejores. Pues, bueno, es que también hay comparativo. No, es que, o sea, mira, mala. El contraste de mala. Jason X, güey. Hijo. Es la peor. Es el futuro. En una nave espacial. Llegan de la Tierra unos arqueólogos, porque la civilización ya, la humanidad está en otro planeta, y descubren una como cueva, sacan un cuerpo, y es Jason, y se lo llevan a una nave espacial. Entonces el doctor dice, no puedo creerlo, es el asesino psicópata inmortal, Jason Borges, y lo revive. Y entonces Jason empieza a matar a gente en el espacio. Y tenemos Leprechaun en el espacio también, güey. El Leprechaun, güey. Entonces, esas son malas. Leprechaun es la que salió la de Friends, ¿cómo se llama? No sé. Sí, está Jennifer Aniston. Pero creo que Leprechaun en el espacio es mejor que Leprechaun cuando es rapero. Porque hay una donde es pandillero y rapea en un bar. Entonces, esas son malas. Oye, Chucky, ¿qué tal? ¿Es salvable la última? La primera es muy buena. La tercera es muy mala. El exorcista es muy bueno. El exorcista. Yo creo que Alien podría entrar, ¿no? A mucha gente no me gusta el Conjuro. El Conjuro es muy bueno. La de los zombies, 28 días después, ¿se llama en español? Es la extermino. Es que... Es que la de zombies, pues dijiste mucho género, güey. Sí. Sí, es que no está el nombre en español, 28 días. Sí, Extermino. Extermino es buena. Extermino es buena. Extermino es buena. No, Night of the Living Dead es muy buena. Dawn of the Dead, el remake. Poltergeist. Juegos Diabólicos es muy buena. Es muy buena. Oye, pero... Creo que se me trae pesadillas. Sí, es muy buena. Pero mencionaste dos. Mencionaste el Leprechaun y la de Jason X. Las primeras son muy buenas. Las primeras de Jason son muy buenas. No, la de Leprechaun siempre es mala, güey.
Tiene su encanto. La primera Leprechaun tiene su Leprechaun es como Chucky, güey. No, no, no es como Chucky. No, se encuentran Chucky. Se encuentran el oro del duende y el duende quiere recuperarlo. Es como la de Wishmaster, también es mala esa, güey. Ay, oye, ¿cómo no se llama la de la? Un pinche genio ahí, un DJ ahí malito que le pides un deseo y te dice, le dices como el tata, no, pues quiero tener así, pues la. Un pene así grandototote y grandotote, así hueso. Y ching, que lo convierte en un cheto. Así, así. Así de grande es Wishmaster, güey. No, no la vi entonces. Me acordaría, seguramente sí, es noventero. Sí, el de los noventeros, güey. Alguien que controlaba los Puppet Master. Puppet Master, pero esa es buena. Es buena, por eso. Aquí tengo dos malas que serían Scream 4. Hijos, Scream 4. Es que todas, güey. Scream 1, 2, 3 y 4, güey. La 1, la 1. La 3 y la 3 es malísima también. No, la 3 es más mala que la 4. Actividad Paranormal 4, que me imagino que es el mismo caso. Sí, es mala. Ah, no es tan mala, güey. Sí, güey, es mala. Es mala. Actividad, yo creo que hasta la 1 es la mejor. No puedo defender la Actividad 4. Puedo defenderla. No, la 2 es buena. La 2 es buena. Sí, buena. Que la hermana. No, a mí me gusta la 1. Está padre, te lo recomiendo. La de Tokio es una mamada, güey. ¿Has visto la de...? Sí, no, sí, pero es no... cero. Es cero. Esa no cuenta, esa no cuenta, es otra cosa. Es otra cosa. O sea, no es de la parte de la saga, es otro. Ah, no, bueno, todos modos. Es la misma franquicia. Bueno, lo que discutíamos, la... Noche del Diablo, ¿cómo es? ¿Cuál? Noche del Demonio. La Insidious. 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 Ese tiene grandes momentos. Tiene muy buenos momentos. Unos muy buenos momentos. Yo creo que igual como. Y el final, cuando sale Darth Maul peleando contra el fantasma transvesti. Sí. Ahí es donde dice hijo de tu madre. Le dieron en su madre. Pero sí. Creo que fue bien. Que es como un Star Wars meets Priscilla, la reina del desierto. Sí, al final es así. Sí, exactamente. Qué padre. Sí, estuvo, sí, con mi hijo. Tiene muy buenos momentos, la cagan al final. Y también. Definitivamente. Es igual que Fenómeno Siniestro, Raven Conjures. Tiene unos detallazos esa película. No la he visto, güey. Está en un manicomio, son unos cuates que están en un manicomio. Ah, yo, sí, quiero ver esa. Yo quiero ver esa. Creo que envejeció mal, güey. Está muy feo. El CJ está medio feyón. Pero tiene unos detallazos, unas cosas bien padres, la verdad. Terror en Chernobyl. Está padre, tú también. Sí. Ah, yo también dije que es error en Chernobyl. Error en Chernobyl. Sí, no, sí, está padre. A mí tampoco me gustó. Me gustó, me entretuvo. Yo no le he visto. No, a mí sí no me gustó. No me gustó. No mames, güey, se mueren a los 5 minutos, güey. Sí, error en Chernobyl. Ah, güey, no. Sí, oye, wey, no, oye. Película. Oye, de hecho, sí, van a sacar la lógica, segunda de lógica. Fenómeno Siniestro, ¿no? La segunda parte. Ya salió. No, sí, ya salió. Está Blockbuster. Ya está en el maldita sea. Todavía vivo Blockbuster aquí en México. Oye, pero ¿qué tal el remake, por ejemplo, de Viernes 13? Está bueno, a mí me gusta eso. A mí me gustó también. ¿Sabes cuál? A mí me gustó el remake de La calle Nightmare de... Ahí les va. Ese me gustó. Considera la peor película de terror de la historia. Hay dos. Voy a ver. Está uno que es Plan 9 del Line 9 for Space, que es de Ed Wood. No la he visto. ¿No saben quién es Ed Wood? No. Es un director de serie B del gringo de los 50s. Ajá. Que hacía películas, él solo hacía las películas, 50s, 40s. Él hacía todo, las escribía, las actuaba, las producía, las. Todo. Okay. Y eran malísimas. O sea, literal, el chiste de que. Que ves el platillo volador con el hilo. Así eran, tal cual, tal cual. Y de que de repente, no, pues que no sirve tal madre el pulpo. Ah, pues no, muévelo. Pues ahí tienes al actor ahí. Oye. Moviendo al pulpo, así. Se ve la cremallera, todo. Así era Ed Wood. Entonces, la más mala historia es. Las más malas es Plan 9 de Other Space. Que esa la pueden ver justamente en una película que se llama Ed Wood, que la tiene dirigida Tim Burton. Esa la, bueno, la recomiendo, no es de terror, pero está padre. ¿Qué pasó? ¿Qué tal de Stephen King? ¿Cuál es la peor de Stephen King? ¿La peor caracterización o Eso creo que va a ser para el siguiente podcast, porque ya se acaba el tiempo. Y la otra también, la más mala de la historia, es una que se llama Troll 2. Troll 2, no, güey, tampoco. Aquí está. Troll 2. Hay una escena donde está una bruja, se mete a un camper, hay una persona ahí
Y entonces decide seducirlo y saca una mazorca de maíz. No. Y entonces empiezan a devorar la mazorca de maíz, entre los dos. No era algo así como Canal Golden Private. No. Red Ciudad. Empiezan así a devorarse la mazorca entre los dos. Pero lo increíble es que de la pasión empiezan a salir palomitas. No, de verdad. Entonces, bueno, con eso terminamos las peores películas de la historia. Control 2. Bueno. Y para amenizar y otra vez para llenarnos de pensamientos, está la grandiosa canción de ¿Qué monstruos son? De Acapulco, de los Acapulco.